quisiera que empezáramos leyendo por allí de Hechos capítulo 2, más o menos al final, como por ahí del 41. Aquí acaba de ocurrir uno de los eventos más trascendentales de toda la historia, de hecho lo que marcó el inicio de la iglesia cristiana, y es cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, donde estaban unánimes juntos aquellos que esperaban la venida del Espíritu Santo, pero que además celebraban la fiesta de Pentecostés. Y recientemente ocurrió, y ya sabemos cómo el apóstol Pedro se paró con denuedo y habló, y está diciéndoles que se bauticen, que se arrepientan, que se bauticen. Yo voy a leer un poquito desde el verso 41, y vamos a ir puntualizando algunas cosas que creo que son muy importantes para que entendamos por qué somos una iglesia apostólica, por qué somos una iglesia profética. El verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Está hablando de la palabra que dio Pedro en el verso 38. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es increíble, hermanos, porque si usted ve arriba, lo único que Pedro dijo fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces, y luego dice que para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, y para todos aquellos que creyeren. Esa fue la única palabra que Pedro dijo, pero la creyeron y fueron agregados, dice, como 3,000 personas. Qué increíble, ¿verdad? Luego dice en el verso 42, esto es muy importante, y perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quisiera que todos juntos leyéramos ese verso, si tiene la versión Reina Valera, para que suene igual, ¿verdad? 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay cuatro elementos importantes para que la iglesia pueda ser establecida y que se obtenga el fruto deseado, esperado y profetizado por el Señor Jesucristo. Y esos cuatro elementos son: número uno, perseverar en la doctrina apostólica. En otro momento, quizá el próximo domingo, vamos a hablar en qué consistía la doctrina apostólica. Pero por lo pronto, para nosotros es importante saber que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en la doctrina apostólica, en ninguna otra doctrina, porque la doctrina apostólica es la que pone el fundamento de acuerdo a los lineamientos del Señor Jesucristo y de Dios Padre desde el Antiguo Testamento. Porque lo que los profetas dijeron o les fue revelado en el Antiguo Pacto fue corroborado por los apóstoles en el Nuevo Pacto. Entonces la iglesia perseveraba en la doctrina apostólica. Quiero hacer allí un pequeño comentario. Para este momento, todavía el apóstol Pablo no está ejerciendo su ministerio. Quiere decir, mis amados, que todas las epístolas y todas las cartas paulinas, que es en lo que actualmente hoy la iglesia casi se fundamenta, todavía no estaban en vigencia. Está hablando de una doctrina apostólica que fue establecida por el Señor Jesucristo mientras andaba en su ministerio en la tierra y que fue confirmado por los que anduvieron con él. No estoy invalidando para nada la veracidad de la doctrina expuesta por el apóstol Pablo, que también es doctrina apostólica. De hecho, lo que él vino a decir corrobora lo que establecieron los apóstoles del Cordero, los que anduvieron con Jesús. Pero quiero decirle que aquí, cuando están hablando de doctrina apostólica, realmente está hablando de mandamientos que Jesús mismo dio. Y si usted recuerda, cuando Jesús resucitó, estuvo ¿cuántos días anduvo con los discípulos? 40 días. ¿Y qué les estuvo hablando?
acerca del reino. Y yo creo que la doctrina apostólica tiene mucho que ver con el reino y el establecimiento del reino en la tierra a través de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no podemos establecer el reino si no entendemos qué es el reino, y no entendemos qué es caminar en el reino, y no entendemos cuáles son los principios del reino. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y el enviado por excelencia y el apóstol del Padre fue Jesucristo, porque Él fue enviado del Padre con una comisión especial para cumplirla en la tierra. Y Jesús decía, que esa es una de las características de lo apostólico: yo nada hablo de mí mismo, sino lo que me fue dado del Padre hablar, eso hablo. Yo no hago nada que yo no vi a mi Padre hacer. O sea que, como enviado del Padre, con la misma unción, que recuerde, Isaías 61 dice que Jehová lo ungió con Espíritu Santo y con poder, y lo capacitó para algunas funciones que iba a realizar en la tierra. Él era el ungido, Él era el Mesías, Él era el enviado. Ungido y Mesías es lo mismo, y de hecho quiere decir enviado. Apóstol es una palabra en griego, mientras que Mesías es una palabra en hebreo, y ungido pues es en español, pero viene siendo lo mismo. Porque alguien le dice: ¿y por qué no hay apóstoles en el antiguo pacto? Sí había apóstoles, solamente que no eran apóstoles constituidos por Jesucristo en su ascensión, pero sí hubo enviados con llamamientos específicos, con misiones particulares. Solamente que no va a encontrar la palabra apóstol porque es griega y el antiguo pacto está en hebreo. Pero Jesús era el enviado por excelencia. Entonces, cuando hablamos que ellos perseveraban en la doctrina apostólica, lo primero es la doctrina que Jesús estableció, porque Él es el apóstol por excelencia. Entonces nosotros debemos, creo yo, siento yo, que debemos de centrarnos más en lo que Jesús mismo enseñó, o lo que Él mismo está revelando, Jesús, en concordancia con lo que Él enseñó en su ministerio. Bueno, lo segundo dice que tenían comunión unos con otros. ¿Qué significa comunión unos con otros? Comunión, si nosotros partimos la palabra, es unión común. Usted no puede tener comunión con alguien que apenas le dice hola, o que apenas ha visto, o no conoce su nombre. Comunión significa tener cosas en común, no solamente cosas materiales o físicas, aunque eso lo incluye, sino tener ideas en común, sobre todo tener una doctrina en común. Yo creo que difícilmente usted puede tener una plena comunión con alguien que cree algo diferente. Usted no puede tener, o no debe por lo menos tener, comunión con gente que ni siquiera cree en el Señor Jesucristo. Usted puede saludarle, puede darle el evangelio, puede tener diferencias con ellos, atenciones, pero comunión solamente puede tener con aquellos que están unidos por el Espíritu Santo. Y uno de los grandes problemas de las personas en la iglesia es que a veces no tienen comunión con aquellos que creen lo mismo, sino que su comunión la tienen con los compañeros de trabajo que no piensan para nada como él o ella piensa, con los vecinos, con los compañeros de universidad, que con sus amigos, que lo que menos tienen es la misma doctrina. Entonces, la comunión comienza a nivel del espíritu. Una comunión no se puede llevar a cabo solamente en una relación de conocerse. Usted quizá va a una reunión y le presentan a alguien y conoce a ese alguien y es un conocido, pero punto, usted no va a tener comunión, porque no hay algo sólido que los mantiene en unidad. Pero la comunión, que es la unidad por el Espíritu Santo y que cree en una misma cosa, es tan fuerte, es tan sólida, que aunque usted viva en un país y la otra persona vive en un país muy lejano, la comunión los mantiene. Y cada vez que vuelven a verse o que se escriben, está inalterada la comunión o la relación de unidad. ¿Por qué? Porque hay algo que los solidifica, y eso es el Espíritu Santo de Dios y la revelación de su palabra. Muchas veces, amados, en el matrimonio mucha gente se encuentra con este conflicto.
cuando personas que no comparten la misma doctrina apostólica se casan, entran en conflicto, porque aunque tienen intimidad sexual, aunque comparten el dinero, aunque hacen la compra del supermercado juntos, aunque escogen los mismos muebles, no pueden tener comunión en el Espíritu. Esto es serio lo que le estoy diciendo. Por eso la palabra de Dios decía en el antiguo pacto que los hijos de Israel no se podían casar con los de otras tribus o con las de que tenían otros dioses, ¿verdad? Porque para Dios es muy, muy importante que tengan unidad de espíritu y perseveren en la misma doctrina. Esto trae solidez a la iglesia. Así que mediten eso. Los que todavía no se han casado, medite. Mejor busque aquí mismo. Bueno, vamos a seguir entonces en el partimiento del pan. Partir el pan, amados. Sí tiene que ver con comer, claro que tiene que ver con comer, pero yo creo que partir el pan es algo más profundo todavía. A mí me impresiona siempre este pasaje de los que iban por el camino de Emaús. Ellos iban y Jesús iba con ellos y Jesús iba hablándoles y ellos iban hablando de las cosas que Jesús había hecho. Y dice que ellos sentían cómo les ardía el corazón, sin embargo no habían reconocido quién era Jesús. Pero cuando se quedaron en aquella casa y les invitaron a comer, ¿cómo reconocieron ellos a Jesús? Por la manera como Él partía el pan. Yo entiendo que físicamente, porque Él era judío, tenía una manera peculiar de partir el pan en lo natural. Pero yo creo que partir el pan tiene mucho que ver también con la comunión y con la relación, hermanos. Porque el partir el pan o el tiempo de comida es un tiempo especial para estrechar relaciones y para solidificar la comunión. Por eso cuando se toma la Santa Cena, algunos le llaman la comunión a la Santa Cena, pero es algo más profundo, más íntimo. El momento de la comida para el Señor Jesús era muy importante y para el pueblo de Israel también. El sentarse a comer con toda la familia es muy importante. ¿Y por qué cree usted que en los países más desarrollados, donde ahora todo mundo come en la calle, se come un emparedado así de pie, o no tienen tiempo para reunirse como familia a comer? Esas familias se están debilitando. Lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en países europeos, pero ahora lo vemos en San Pedro y en La Lima también. En Honduras está igual. Los muchachos ya no tienen tiempo de comer con los padres no tienen tiempo de comer con los hijos, a lo mucho un tiempo de comida y a veces a la carrera, cada quien come lo que quiere, sálvese quien pueda, abra la refri, no, como un churrito. Entonces se debilita la familia, porque el partimiento del pan es un momento, una oportunidad de fortalecer la unidad familiar. Es muy importante, por eso la gente del Medio Oriente allí tienen la trucha, la tienda, y atrásito tienen la estufa y allí comen todos, hermanos, para que nadie les roben la trucha, ¿verdad? Allí mismo están comiendo, pero comen juntos y hacen la comida juntos y ahí están. Pero es importante el partimiento del pan dentro de la iglesia. Yo creo que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por supuesto, Dios Padre, siempre han tenido en mente que la iglesia sea una familia, que la congregación sea una familia, un seno familiar, donde pues por ende somos hermanos y tenemos un padre en común y un hermano mayor. Y como familia tenemos que fortalecer esos lazos de unidad y aún la doctrina a través del partimiento del pan, a través del compartir juntos. Pero muchas veces aún estos momentos para comer, algunos hermanos dicen, no, es que no tengo tiempo, démelo para llevar. Y entonces se llevan el plato y entonces ¿cuál es el chiste? El chiste no es alimentarlo, el chiste es que nos sentemos a partir el pan. Entonces la comunión de unos con otros, el partimiento del pan y, no menos importante, las oraciones. ¿En qué perseveraba la iglesia de aquel tiempo? En las oraciones. Estos son cuatro elementos importantísimos para darle solidez a la iglesia.
para darle fortaleza a la iglesia, para que seamos un solo cuerpo, una familia con identidad. Entonces, si hacemos estas cuatro cosas, podemos estar seguros que la iglesia va a estar bien, va a estar sólida, va a estar firme. Bueno, y dice, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una de las, hermanos amados, una de las características de un verdadero apóstol del Señor, no tenemos tiempo de enseñarlo ahora, pero en la escuela de ministerios lo puede aprender, si no es presencialmente, pues por video, pero se dedican cuatro clases solo al ministerio apostólico. Y una de las señales del verdadero apóstol es precisamente que hace milagros, maravillas, prodigios y señales se hacen por su mano. Esa es una de las garantías de que alguien es un apóstol del Señor. Ahora, puede ser que aquí no todos sean apóstoles, pero si ustedes como congregación están bajo el manto o la cobertura de un apóstol o una apóstol, la iglesia tiene que ser apostólica, porque toda la congregación tiene que fluir en la misma unción y en el mismo manto de la persona que Dios usó para darle la visión o para establecer o fundamentar la congregación. Y aunque no sean apóstoles todos, todos tienen que ser apostólicos. ¿En qué sentido? Apostólicos en el sentido de la doctrina. Apostólicos en el sentido de las señales, milagros, maravillas y prodigios. Apostólicos en el sentido de tener una visión hacia afuera, de ir y no mantener todo circunscrito a las cuatro paredes. Entonces dice aquí que se hacían muchas maravillas y señales por los apóstoles. Verso 44, todos los que habían creído estaban como, ¿cómo estaban los que habían creído? Verso 44, juntos. Y tenían en común todas las cosas. Esto es bien tremendo, ¿verdad? Si alguien que viene sin conocer al Señor, no tiene trabajo, el marido le abandonó, tiene 6 hijos, no tiene que comer, y viene y le dicen, miren, esta iglesia aquí todos tienen en común todas las cosas, esa persona se pone felizona. Pero viene alguien que tiene 3 carros del año, tiene una casa en el Pedregal y tiene sus hijos estudiando en el extranjero, y le dicen, mira hermano, aquí en esta iglesia todos tienen en común todas las cosas. Dice, otra cosa mariposa, me voy a buscar otra iglesia. ¿Sí o no? Porque todavía creemos que lo que tenemos es nuestro y no entendemos que es del Señor. Esto no es un paso fácil. Eso no es nada fácil. Por eso los comunistas los indoctrinan desde que tienen 1 año de edad, para que entiendan que todo es del Estado, que nada es de ellos, que pueden tener todo en común. Es un proceso de toda la vida, ¿verdad? Ahora imagínese usted decirle a alguien que viene, que es muy, tiene riquezas materiales, y le dice que le entregue todo para tener en común todas las cosas, porque nuestra naturaleza humana siempre es egocéntrica. Y hemos vivido, hemos nacido, hemos crecido en un sistema capitalista. No sabemos lo que es tener en común todas las cosas. Si usted va a Cuba y vive 1 mes allá, va a venir quizá pensando un poquito diferente. Pero no lo estoy mandando para Cuba, ¿verdad? No es confirmación para ninguno. Le estoy diciendo nada más que uno se acostumbra al medio, al sistema, como uno nació, como uno vivió, como es normal para uno. Y entonces un cambio de mentalidad es muy difícil. Es difícil. Pero aquí no es solo mentalidad. Es que aquí era un cambio espiritual. Cuando la gente creía y se convertía, entonces inmediatamente querían hacer lo que Jesús dijo que se hiciera. Entonces para ellos no era complicado vender las cosas, aunque para Ananías y Zafira fue un poquito complicado porque no lo entregaron todo, solo entregaron parte, ¿verdad? Pero esta gente tenía todo en común y a nadie le faltaba nada. Y yo pienso que sí es un poco complicado por el tiempo, la época en que vivimos, todo lo que ha pasado. Pero el Espíritu Santo de Dios nos inquieta, creo, para que cada uno de nosotros, a un nivel personal particular, seamos sensibles a las necesidades de los hermanos.
para que nosotros mismos no estemos tan tranquilos con que yo tengo todo y aquel no tiene nada, sino que somos inquietados para que de verdad a nadie de la familia le falte nada. Si en su familia natural, en su familia biológica, si usted, vamos a decir, son padres, vamos a poner hermano Remo, hermana Rosy, tienen por lo pronto 3 varones, otro que viene en camino, pero si ustedes ven que a su hijo, vamos a decir que Benji ya está creciendo, los tenis ya no le quedan, necesita comprar otro, los pantalones le quedan cortos, ustedes, ¿verdad?, como padres, pues quieren que no le falte nada. Sus hermanos igual, todos somos sensibles a que no les falte nada, porque somos la familia, igual del esposo para la esposa. Y yo creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra en este tiempo en nuestro corazón para sensibilizarnos a las necesidades que puedan tener. No estoy hablando solo materiales, estoy hablando de las necesidades también espirituales, las necesidades de quizá de un consejo sabio de Dios, para que todos como familia estemos pendientes de orar por los hermanos que pueden tener alguna necesidad, que no seamos personas aisladas que solo nos vemos los domingos y nos saludamos, sino que podamos contarnos como una familia, que de verdad nos amemos, no solamente de hola, ¿qué tal?, o cuando vinimos a dejar la ofrenda, sino que en lo profundo nos interese la vida de la persona, cómo está el hermano, que si no vino, ¿será que le pasa algo?, ¿será que necesita algo? Pero esto tiene que ser algo puesto por el Señor, por supuesto, pero si no lo tenemos, podemos pedirlo al Señor que lo ponga. No es algo que porque alguien le dice, hermano, usted va a estar pendiente, porque a veces hay métodos y sistemas que le dicen, usted va a ser líder de 20, usted va a estar pendiente de estos 20, de llamarlo, que no le falte nada, etcétera. Pero eso es algo que lo hace por una instrucción, lo hace como una obediencia a una orden o instrucción que le dan. Pero cuando es puesto por el Espíritu Santo, uno se inquieta cuando alguien no está o a alguien le pasa algo, y uno comienza a orar por esa persona, y en la oración el Espíritu Santo le revela que puede tener alguna necesidad. Y entonces ahora, en este tiempo que tenemos la revelación del Espíritu Santo, podemos de verdad ser sensibles a las necesidades de la iglesia, de los hermanos, para que a ninguno le falte nada y tengamos todas las cosas que necesitamos. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, no era que repartían por igual, sino lo que cada quien necesitaba. Verso 46, quiero que vea esto bien. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Entonces, además de las 4 cosas que dijimos, ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Son 5 cosas, porque esta no estaba incluida. O sea, se congregaban diariamente, hermanos. Y nosotros ya cuando tenemos 2 reuniones y ya una tercera ya nos parece mucho. Y entonces la primera excusa que ponemos es, ¿y yo cuándo le voy a dar tiempo a mi familia? Pero el asunto es que aquí todas las familias estaban reunidas. Y entonces toda la familia iba al templo. Y aquí decimos, ¿y cuándo le voy a dar tiempo a la familia? Como si la familia no fuera creyente y la dejamos en la casa. Pero aquí la gente todos los días estaba en el templo con toda la familia. Las familias estaban expuestas diariamente a la unción de Dios, a la palabra, partían el pan todos los días. Hermanos amados, aquí hay algunos que dicen, Tim Marín de Doping West, si vengo el martes no vengo el viernes, vine el viernes no vengo el domingo, como si esto fuera por cuota, que un día es suficiente a la semana. No, la iglesia primitiva, para tener el poder que tenía y la autoridad que tenía, permanecían unánimes en oración, permanecían en la doctrina apostólica y todos los días se congregaban en el templo. Y usted dirá, Dios mío, ¿qué tanto hacían y cómo inventaban y cómo hacía el que dirigía? Ah, como ellos vivían en lo sobrenatural y todos los días hacían señales, prodigios y milagros, había muchos testimonios que compartir. Pero cuando usted no vive en lo sobrenatural, ¿qué puede contar? Se me quemó el arroz, se me hace falta los frijoles. Pero cuando usted vive como vivía esta iglesia, se agolpaban porque la sombra de ellos sanaba. Entonces imagínense, todos tenían algo que compartir. Era todos los días en el templo, hermano. Así es que cuando usted piense en Capi y aquellos que ya dijeron, yo voy a ir 3 días. Algunos dijeron, yo mejor voy a los últimos 3. Era todos los días en el templo, amados.
Así es que cambie su mentalidad ahora y venga los 6 días, por favor. Le aseguro que el nivel de unción en ese templo que estaban todos los días era tremendo. Y los que llegaban nuevecitos tenían que convertirse. Usted se imagina todos los días adorando a Dios, todos los días orando, todos los días testificando, todos los días sanando gente. La unción que había tenía que ser poderosa. Porque una cosa es que la unción se multiplica cuando es liberada. Y entre más unción se expone, más se multiplica y más presencia de Dios hay. Y usted lo puede ver. Yo tengo el ejemplo cuando nosotros comenzamos a rentar el día 1 de enero o los últimos días de diciembre el local que usamos para la escuela de ministerios. Era tremenda la tiniebla que había y la opresión que había, y los que fueron al principio deben recordarlo. Y comenzamos a orar y a quebrantar y a hacer pactos y a ungir, y empezamos a alabar y a adorar. Y hermana Rosita, está la presencia de Dios ahora en ese lugar. ¿Por qué? Porque vamos y oramos, pero no tanto por la escuela de ministerios que va una vez a la semana, sino que la iglesia local está orando allí casi todos los días, y el día que no tienen reunión tienen oración, pero la presencia de Dios se mantiene en el lugar. Hay unciones conquistadas, la unción está dentro de nosotros, pero nosotros la hacemos fluir. Y cuando nosotros declaramos, hablamos, cantamos, oramos, predicamos, ponemos nuestros pies, la unción se conquista en un lugar, las tinieblas se van y la presencia de Dios se establece. Eso es establecer el reino de Dios en la tierra. Y si fuéramos más entendidos, estaríamos estableciendo el reino de Dios en cada lugar donde nosotros vamos, en el aula de clase, en el lugar de nuestro trabajo, de nuestro empleo, en la casa donde vivimos, en la colonia, en la escuela, así como lo hacemos también en los templos o en los lugares donde nos reunimos. Ese es un misterio, pero tenemos que entenderlo. Una iglesia apostólica, una iglesia profética, es una iglesia, cuando digo iglesia estoy hablando de cada uno de nosotros, que donde quiera que va deja huella, donde quiera que va marca el lugar, porque la presencia de Dios se establece y las tinieblas tienen que huir. Porque es una iglesia que entiende el poder que opera en nosotros y cambia el ambiente espiritual. Entonces esta gente de la iglesia primitiva perseveraban unánimes cada día en el templo, perseveraban y con un mismo ánimo. Aquí no había desanimados, porque eran unánimes que estaban. Cuando usted dice estoy desanimado, quiere decir que está sin alma. Desanimado es sin ánima o sin alma, pero aquí todos estaban unánimes en un mismo ánimo, en una misma alma, en un mismo sentir, y perseveraban y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón, amados míos, es que lo que a usted le ponen para comer se lo come con gratitud y no dice esto no me gusta, quítenme esto, a mí no me ponga de esto. Sencillez de corazón es que lo que me vino, lo que me dieron y lo que me sirvieron, gracias, qué bendición. Ay, no, el pescado no me gusta, pártemelo. Ay, el brócoli y las espinacas no, la zanahoria no, quítele la cebolla, no. Sencillez de corazón es que lo que te dan tú lo recibes con gratitud. Sí, amado. Aquí hay muchos que necesitan un seminario intensivo de sencillez de corazón para comer. Y Dios no los puede enviar de misioneros porque no tienen esa sencillez. Y si van a un lugar donde le dan a comer, ni le digo qué, y usted, ay, no, que tiene que comerse con sencillez de corazón lo que le dan y lo que le sirven. Esa es parte de la iglesia, es parte de poder ser una iglesia apostólica. Una iglesia misionera, preparada para comer lo que comen allí en el lugar donde usted va. Pescado crudo, riquísimo. No muchos están de acuerdo. Sí, hermano, lentejas con ajo. Ay, verso 47. Alabando a Dios. Alabando a Dios, hermanos. Y teniendo favor con todo el pueblo. Tenían favor con todo el pueblo. Entiendo que no solo con los cristianos, sino que con el pueblo que estaba afuera tenían favor. No los rechazaban, sino que tenían favor con ellos. Y el Señor, ¿quién, amados? El Señor, quiere decir conmigo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es la premisa para que el Señor añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos? Que se cumplan las cinco cosas. ¿Cuáles son? A ver, dígame. Perseverar en la doctrina apostólica. Número dos, comunión unos con otros. Número tres, partir el pan. Número cuatro, perseverar en la oración. Número cinco, perseverar unánimes en el templo. Son las cinco cosas que, si ustedes las hacen, el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo, va a añadir cada día los que han de ser salvos. Usted no tiene que hacer mucha campaña, usted no tiene que ir a invitarlos, el Señor los va a añadir si usted cumple esas cinco cosas. Pero yo de lo que iba a predicar era de Hechos 3. Esto solo es el fundamento. Este es el preámbulo para ahora leer Hechos 3. Era como el aperitivo, algo en lo cual usted debe meditar. Pero Hechos 3, de verdad, es una manifestación de lo que es una iglesia apostólica y profética, o de lo que es la autoridad apostólica. Vamos a leerlo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad? Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hasta ahí voy a llegar. Amados, en este tiempo el templo al cual visitamos, el templo de La Hermosa, y tenía la entrada un pórtico, como quien dice allá, un portal o un vestíbulo, que le llamaban el pórtico de Salomón. Y este Pedro y Juan dice que iban al templo a la hora de la oración, que era la hora novena. La hora novena eran las 3 de la tarde, porque comenzaban a contar a las 6 de la mañana. Entonces eran las 3 de la tarde y a esa hora ellos iban a orar. Entendemos que Pedro y Juan eran apóstoles que estaban dedicados completamente al ministerio. Recuerde cómo adelante ellos buscan diáconos, buscan personas que se encarguen aún de servir las mesas de las viudas, porque dicen que ellos es necesario que se dediquen a la oración y a la predicación de la palabra o del evangelio. Entonces ellos están yendo a la oración a esta hora. Pero
Pero dice que a la entrada del templo todos los días llegaban a poner a un hombre que era paralítico, cojo de nacimiento. O sea que tenía tiempo que este hombre, años, que todos los días iba. Era un limosnero, pues, un indigente, un hombre que ya se había acostumbrado a vivir de la limosna que le daban. Ese era su modus vivendi. Y entonces me imagino que eran sus parientes los que vivían con él en la casa, que ya lo llevaban y lo ponían ahí. Como ocurre aquí en San Pedro Sula, en La Lima, en muchos lados, que van y ponen a las personas que están con sus sillas de ruedas o están en unos carritos para movilizarse, o sencillamente no pueden movilizarse, y los ponen a la entrada de las tiendas o de los lugares para que estén pidiendo limosna. Y esto ya era una tradición. Yo me imagino que la gente que tenía tiempos, años de estar yendo al templo, para ellos ya era normal, era parte de la decoración del pórtico ver a aquel hombre sentado allí pidiendo limosna. Ya hasta les hacía falta. Me imagino que ya hasta llevaban preparada la limosna que le iban a dar a la entrada. Y como llevaba tanto tiempo de estar allí, probablemente ahora lo que le daban eran centavitos, unas fichitas, porque ya está, aquí está aquel. Ya lo llevaban como quien va a pagar el viaje, ya lo llevaban preparado, ¿verdad? Para darle a este hombre que estaba a la entrada. Recuerde que era cojo de nacimiento. Una de las características de un verdadero profeta, por el cual reconocieron que Jesucristo era profeta, era que él sanó a un ciego de nacimiento. Parece que para ellos no era lo mismo sanar a alguien que tuvo un problema ya siendo adulto, o que alguien que congénitamente había nacido con un problema. Y por eso reconocieron que Jesús era profeta y que era el Mesías, porque había sanado a un ciego de nacimiento. Entonces, en algún momento vamos a hablar cuáles son las características de un verdadero profeta de Dios, pero una de las características por las cuales Jesús fue reconocido como profeta era por los milagros que hacía. De hecho, si usted ve el ministerio de Elías, el ministerio de Eliseo, en ambos hubo milagros. Uno de ellos hizo 7 milagros y el otro 14. Y el que hubiesen hecho milagros era una de las cosas que los caracterizaba como verdaderos profetas. No solo el hecho de profesar la palabra, sino de que por sus manos se hicieran milagros. Entonces, este Pedro y Juan van juntos. Parece que ellos andaban ahí de dos en dos, ¿verdad? Tienen que haber sido muy complementarios. Yo cuando me pongo a pensar en el temperamento de Pedro y el temperamento de Juan, yo digo, de verdad el amor de Dios los tiene que haber hecho que se entendieran, porque eran muy diferentes, ¿verdad? Pero ellos perseveraban en la doctrina apostólica y había algo que tenían en común y los unía, aunque fueran de temperamentos diferentes. Pero Pedro y Juan van a entrar esta vez al Templo de la Hermosa. Y esta vez fue algo diferente. ¿Qué hizo diferente esta vez que ellos entraron? Recuerde, acababan de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Acababa de descender el Espíritu Santo en el aposento alto. No era el mismo Pedro y el mismo Juan. Ahora estaban investidos de poder de lo alto. Y entonces cuando van entrando y este hombre extiende su mano para pedirles una limosna, a mí me impresiona, y aunque esta es una lectura que lo hacemos muy comúnmente y como algo muy liviano, a mí me ha hecho meditar muchísimo. Porque Pedro y Juan les dice: yo no tengo oro ni plata. Eso me hace pensar entonces que no necesariamente debería de tener dinero o finanzas o recursos económicos para ser un apóstol del Señor. O sea, ellos, recuerde que Pedro y Juan habían dejado todo, inclusive sus familias, para seguir al Señor. Ellos lo dejaron todo por causa del llamamiento del Señor para sus vidas. Entonces no tenían nada, habían dejado sus redes, habían dejado su negocio, habían dejado las barcas llenas de peces, habían dejado todo porque el Señor les bastaba. Y el Señor les dijo que Él les iba a sustentar y que Él les iba a dar en la tierra y también en el siglo venidero. Entonces, cuando Pedro y Juan les dicen: no tengo oro ni plata, yo no creo que ellos estaban mintiendo. Verdaderamente creo que no andaban dinero,
Porque a veces uno le dice, no hombre, no tengo, fíjate, es que solo tengo pegado. Cuando le piden a uno, uno dice, no tengo, y a veces está mintiendo porque sí tiene. O tal vez está queriendo decir, solo tengo los 4 lempiras del viaje, o no tengo para vos, tengo otra cosa. Pero yo creo que Pedro y Juan no iban a ir a ningún otro lugar, y que en verdad no tenían. Y que le dijeron de veras, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Ellos tenían la seguridad de quién era el que vivía dentro de ellos. Ellos tenían la certeza de qué era lo que ellos tenían, que sí podían dar. Y todo lo que recibimos de gracia, hemos de darlo de gracia. Y yo quiero que meditemos aquí un momentito. Si somos una iglesia apostólica, si somos una iglesia profética, yo le digo a Dios, ¿qué nos pasó, Señor? ¿En qué momento nosotros dejamos de orar por los enfermos y dejamos de orar por los milagros, o dejamos de imponer manos y los empezamos a mandar al hospital? ¿Cuándo nos pasó eso? ¿Cuándo fue ese momento de transición que no nos dimos cuenta? No sé si me está captando lo que le quiero decir. Dios desde siempre nos dijo que nos llamaba como un ministerio de poder, de autoridad y de milagros. Siempre nos lo dijo. Que milagros iban a hacerse por nuestras manos, que milagros, sanidades y prodigios iban a ocurrir. Y hemos visto los vislumbres. Si usted es de este ministerio, de esta iglesia, y no ha leído el libro Gotas de Rocío, necesita ir a buscarlo corriendo en cuanto termine la reunión a librería Shamá. Usted necesita leer todos los milagros. Bueno, ahí está parte de los milagros, sanidades, prodigios que Dios ha hecho en las primicias de esta iglesia o de este ministerio, para que usted sea activado en la fe y sepa que es posible. Y aquí hay mucha gente que es un testimonio de sanidad que Dios hizo en su vida cuando llegaron a la iglesia. Pero ¿qué pasó? ¿En qué momento perdimos esa autoridad, esa confianza, esa seguridad de que Dios los sanaba, de que Dios hacía milagros? ¿Y en qué momento dijimos, vamos a llamar a la hermana Diana a ver si nos consigue un pase para que lo operen en el hospital? O sea, ¿cuándo dejamos de actuar primero en el poder de Dios y ver que realmente Dios actúa, que Dios es veraz, que Dios es poderoso, que Él sana el cáncer, que Él sana la diabetes, que Él, bueno, sana el SIDA, que Él sana, liberta y hace todo lo que Él ha dicho que puede hacer? Si Pedro y Juan le dijeron, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, y tenían la seguridad que aquel cojo de nacimiento iba a ser afirmado en sus tobillos, igual podemos hacerlo nosotros, porque el mismo Espíritu Santo que vino sobre Pedro y Juan es el que ha venido sobre nosotros. No hay diferencia. Necesitamos ejercitar eso. Ahora, obviamente, como les dije, Pedro y Juan perseveraban en la doctrina apostólica. Pedro y Juan pasaban en oración. Pedro y Juan tenían en común todas las cosas. Pedro y Juan iban todos los días al templo. Pedro y Juan partían el pan con los hermanos. Cumplían lo que la Escritura dice. Ahora, cada día que pasa en nuestro medio, la vida se vuelve más complicada, vamos a decirlo. Naturalmente, la gente está más ocupada, más complicada. Ya no hay mucho tiempo para orar. Se convoca a orar y la gente viene 3 semanas seguidas, después se le olvida. Siempre hay cosas que hacer, no hay tiempo. Entonces, claro, si nosotros pasamos 8 horas al día haciendo cosas naturales que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con orar, no tienen nada que ver con la comunión espiritual. Estamos viendo números, estamos haciendo transacciones, estamos en internet bajando cosas, llamando, haciendo, qué sé yo. Entonces, y estamos todos los días en eso, obviamente, pues la presencia de Dios dentro de nosotros, la unción y el poder, es como que se van debilitando, y llega un momento que nosotros mismos no creemos que nos podemos sanar ni de un dolor de cabeza. Y entonces no estamos actuando como Dios quiso que actuara la iglesia.
Porque Dios dejó a la iglesia precisamente para continuar la obra que Jesucristo inició. Y Él dijo no solo que íbamos a seguir haciendo lo que Él hacía, sino que cosas mayores haríamos. Y el Espíritu Santo vino para capacitarnos y hacer no solo lo que Jesús hacía, sino cosas mayores. Ahora, yo creo que el Señor no ha olvidado lo que Él declaró. Yo creo que el Señor Jesucristo no ha tirado al barril de la basura lo que Él determinó que la iglesia sería. Yo creo que el Señor no ha dicho, no, la iglesia no funciona, voy a levantar otra cosa que se llame, qué sé yo, no. Yo creo que Dios todavía quiere actuar a través de la iglesia. Hay unos moveres en este tiempo, moveres espirituales, inclusive en Honduras y en otros países, que dicen, voy a parafrasear lo que ellos dicen, dice, la iglesia se ha vuelto religiosa, la iglesia perdió el poder, la iglesia no es lo que Cristo quiso que fuera. Entonces Dios va a actuar a través de personas individuales que no se congreguen en una iglesia, que no sean religiosas, que no hagan las cosas solo por mandatos de hombre, sino gente que esté buscando el corazón de Dios y que sea libre en el Espíritu. Yo no creo eso. Yo creo que Dios sigue queriendo usar a la iglesia, porque Él es cabeza y nosotros somos un cuerpo. Él no va a actuar a través de células aisladas. Él no va a actuar a través de miembros del cuerpo aislados. Él va a actuar a través de un cuerpo de muchos miembros, porque esa es su escogencia. Eso es y ha sido, y Él no ha cambiado su opinión. Ahora, lo que necesitamos no es desechar a la iglesia y decir la iglesia perdió el poder, la iglesia se hizo religiosa, la iglesia no está haciendo lo que Cristo dice. No, nosotros somos responsables de decir, ok, la iglesia necesita una reforma, la iglesia necesita un cambio, la iglesia necesita sumergirse en la verdad apostólica, la iglesia necesita volver a ese tiempo de buscar la presencia y el corazón de Dios para que el poder se manifieste. Entonces vamos a provocar ese cambio. Vamos a comenzar por nosotros buscando la presencia de Dios. No podemos plegarnos y resignarnos y decir, pues ni modo, ya la iglesia perdió el poder y entonces pues a ver qué Dios hace, que lo haga en directo. No, Dios sigue creyendo que nosotros somos la respuesta y somos la esperanza de este mundo. Dios lo sigue creyendo y es una responsabilidad que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer? Fíjese que Pedro y Juan dicen, no nos miren a nosotros como si nosotros lo hubiéramos hecho. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres, el Dios de Jacob. Es Dios el que lo hace, no nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Buscar la presencia de ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo transforma. Esa es nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. No importa qué tan ocupados estemos, no importa qué tanta cosa tengamos que resolver, que siempre le demos a Él el primer lugar. Amados, y si una hora nos queda en el día, busquémoslo primero a Él antes que cualquier otra cosa. Entendamos que Él es el primero y Él merece que le demos la prioridad, porque Él es el Señor. Yo creo que Dios no desconoce que los tiempos son más complicados. Yo creo que Dios sabe mejor que nosotros que la vida ahora es más agitada. Él lo sabe. Por lo tanto, creo yo, me atrevo a decir proféticamente, que también Él es un Dios que está dando una unción más efectiva, vamos a decir. En otras palabras, eso lo recibo yo. Que quizá antes Pedro y Juan necesitaban estar 8 horas en la presencia de Dios, pero siento que ahora usted puede estar en la presencia de Dios, llegar a un nivel de mayor profundidad y quizá no con tantas horas, pero con un corazón sencillo, estar cargado de la presencia y la gloria de Dios. Porque Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Dios no se va a quedar en el tiempo de hace 2000 años, porque Él sabe cómo son las cosas hoy día. Pero si alguien de corazón sincero busca al Señor y le da el primer lugar, estoy segura que Dios está dispuesto para actuar otra vez. Y la iglesia está por
sufrir, vamos a decir, no en el sentido negativo, por experimentar el mayor cambio de toda la historia de la iglesia. Dios quiere prepararnos como iglesia para que estemos expectantes de algo tremendamente glorioso que va a ocurrir en la iglesia del Señor Jesucristo en todo el planeta Tierra. Pero yo voy a decirle, en Honduras va a ocurrir una explosión espiritual que se ha profetizado y se ha esperado, pero va a ser algo tremendo. Y sabe que usted y yo vamos a estar no solo para verlo, sino para ser parte de esa explosión. Dios quiere impregnarnos de su corazón. Dios quiere que nosotros podamos experimentar lo que Él está sintiendo, el amor que Él tiene por esta nación, la misericordia que Él tiene por esta nación, cuánto Él ama a los niños de Honduras, cuánto Él ama a los jóvenes de Honduras, cuánto Él ama a cada persona de este lugar y cómo Él quiere levantar a lo más vil y menospreciado y poner a Honduras en una situación de honra delante de las naciones por amor de sí mismo, por causa de un pueblo que busca su corazón y busca su presencia, por causa de personas que se han negado y han dicho, este tiempo yo lo quiero para el Señor, este tiempo que podría darlo para pasear, para qué sé yo, quiero buscar su corazón, quiero buscar su rostro, quiero poner al Señor en primer lugar en todo. Si mis hijos se enferman, lo primero que voy a hacer es imponer manos sobre ellos, lo primero que voy a hacer es invocar el nombre del Señor, es creer que el Señor lo puede hacer. Y esa es la manera como podemos ir atrayendo la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestra iglesia, cuando lo ponemos a Él en primer lugar y Él es la primera opción y la primera respuesta. No que diga, el Señor es la última palabra, después de que he buscado todos los médicos y todos los diagnósticos y todo me falla, entonces voy a buscar al Señor. No, Él tiene que ser la primera opción en nuestras vidas para todo. Para todo. Cuando se le arruina la refrigeradora, el Señor tiene ángeles mecánicos, tiene ángeles electricistas. Cada cosa que ocurra, que Él sea lo primero en nuestras vidas. Eso es sencillez de corazón también. Poder creer que Él es capaz de hacer las cosas por sencillas que parezcan. Le llegó una plaga de abejas. En lugar de buscar al exterminador y llamar a los bomberos, el Señor tiene ángeles que exterminan las plagas. Si tiene una plaga de cucarachas, de ratones, no le parezca ridículo buscar al Señor en primer lugar. A veces nos parece, ay, no es que usted todo lo espiritualiza, si es que somos espirituales. Y tenemos un Dios que es espíritu. Y yo quiero decirle, la autoridad espiritual está por encima de todo lo natural. Todo lo natural que se mueve está regido por un mundo espiritual del uso de tinieblas. Pero si usted lo hace a un lado, si usted omite el hecho de que usted es un ser espiritual y tiene autoridad espiritual sobre la creación, entonces usted se vuelve otra vez natural y está renunciando a su nueva naturaleza de un hombre nacido de nuevo para actuar como cualquier persona del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo? Y no somos una iglesia religiosa cualquiera, somos una iglesia que entiende lo que es una iglesia apostólica y una iglesia profética, que tiene una autoridad todavía mayor que la que tuvo Jesucristo, porque lo dijo, que con el Espíritu Santo cosas mayores haríamos. Yo desearía en esta mañana poder impregnarle a ustedes en su corazón de lo que yo experimento. Que pudiera usted abrir su corazón y permitir que el Espíritu de Dios le activara. Yo quiero impartirle, por eso quise estar más cerca, para ver si cuando me ve el ojo verde y el ojo azul me capta algo, que algo pueda salir de adentro y se lo pueda yo inyectar a usted, se lo pueda infiltrar. Porque una de las características apostólicas es que nosotros podemos lanzar semillas al espíritu de la persona. Y yo estoy creyendo que semillas de vida están siendo impartidas ahora, no solo a usted, sino al que ve el video, para que reciba esa activación en su interior de la fe, que todo lo cree, que todo lo puede, que todo lo espera. Para que usted sepa que usted es un ser espiritual, que puede cambiar las circunstancias, que tiene la misma autoridad de Pedro y Juan,
y que aunque usted no tenga oro ni plata, mejor todavía, si no lo puede resolver, usted diga: no tengo para la consulta del doctor, pero tengo el poder del Espíritu Santo. Es que a veces cuando hay una enfermedad difícil y le dice: ay, pero el examen cuesta 50 mil empiras o la operación cuesta 200 mil, como tiene de dónde echar mano, no se preocupa mucho. Pero al que no tiene nada y le dicen 200 mil empiras, se asusta y busca a Dios. ¿Sí o no? Busquemos a Dios sin necesidad de asustarnos. Busquemos la primera fuente de la salvación y la primera fuente de la salud y la fuente de la liberación. Póngase en pie y yo invito a mis hermanos de alabanza, por favor, amados míos, que declaremos con fe, con autoridad, con cántico nuevo, con unción de poder, con todo lo que usted quiera, tengan libertad. Pero queremos que esta mañana no salgamos con el nivel de fe que veníamos, sino que salgamos creyendo que como Pedro y Juan podemos decir al que está afuera y al que está dentro: no tengo oro ni plata, pero tengo el poder de Dios y eso te doy. Podemos creerlo, amados. Levante sus manos un momentito. Alabe a Dios con sus manos y declare: el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos es el mismo que opera en mí. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Declare: somos la iglesia apostólica de este tiempo. Somos la iglesia profética de este tiempo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la respuesta para la humanidad. El Señor puso sus ojos en nosotros. Declaro que soy activado en esta mañana. Recibo la activación. Me decido a creer. Me dispongo para avanzar. Gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué le parece si le pedimos perdón al Señor por nuestra incredulidad? ¿Qué tal si le pedimos perdón al Señor por la dureza de nuestro corazón? Porque perdimos la sencillez y dejamos de creer en los milagros y en el poder de Dios. Y comenzamos a resolverle medios naturales cuando lo teníamos a Él, la fuente de lo sobrenatural. Perdónanos, Dios. Perdónanos por la dureza de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque teniéndote a ti te hemos hecho a un lado y hemos buscado los recursos humanos, científicos, naturales, los medios que estaban al alcance. Perdónanos, Dios, porque nos hemos olvidado que tú eres el Dios de poder, el Dios sobrenatural, el que vive en nosotros. Oh, Dios, estamos dispuestos a ser activados, a ser renovados. Estamos decididos y dispuestos, Señor, a creer que tú nos libraste, nos sacaste para usarnos como instrumento de bendición. Señor, primeramente en nuestras propias vidas, en nuestras propias vidas, primeramente creemos que el poder actuará, el poder actuará, está actuando. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Danos la oportunidad en estos días, Señor, de usar tu poder, o que tu poder nos use para bendecir a otros que están allá afuera sin ti, que están allí con una necesidad. Señor, danos la oportunidad de ver tus milagros, tus sanidades, tus prodigios operando a través de nuestras manos, y que podamos decir que Dios glorificó a Cristo Jesús en su nombre. Padre, gracias, y que tu iglesia pueda levantarse y ya no seamos limosneros, Señor. Que ya no estemos como aquel hombre paralítico allí al pórtico de Salomón en el templo de la hermosa pidiendo una limosna, porque fuimos impartidos del poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. Que podamos levantarnos y resplandecer y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú actives esta palabra, que es la palabra de Dios, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo. Yo bendigo, Señor, el reservorio que está dentro de ellos, y declaro que esta palabra no volverá vacía, sino que será prosperada, será activada, ejecutará aquello para lo cual está siendo enviada, producirá un fruto en la vida de mis amados.
Gracias, Señor. Trae la revelación de lo que significa una iglesia apostólica y profética. Y trae a cada uno la revelación de que lo es. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.